hablamos de relojes de buceo de Seiko, los primeros modelos que se vienen a mi mente son los Seiko Turtles y los Samurai. Dos grandes líneas de relojes que son respetados y queridos por los fanáticos de la marca. El Seiko Samurai, un modelo grande, robusto y con formas muy angulares, acaba de recibir una actualización, totalmente rediseñado y con unas medidas más contenidas que su antecesor. Está disponible en tres versiones, con la referencia SRPL11 con la esfera y bisel en color rojo burdios, el SRPL13 con la esfera y bisel en negro, que es el que yo compré, y el SRPL15 con recubrimiento PVD y una correa de caucho. Su precio de lista es de $575 para las versiones con brazalete de acero y $550 para la versión con correa de caucho. Aunque aquí aplica una regla de oro: nunca pagues el precio de lista de un Seiko. Fácilmente se pueden conseguir con algún descuento, inclusive para nuevos lanzamientos. Yo lo conseguí con un 20% de descuento en la joyería de Mimo. Les dejo el link y el cupón de descuento que utilicé en la descripción por si les interesa. El diámetro de la caja es de 41.7 milímetros. Comparados con los 44 del Samurai anterior, es una gran diferencia. La distancia entre postes es otra medida con un cambio importante. Pasa de los 22 a los 20 milímetros. Con una altura de 48.8, el ancho de 12.4, nada mal para un Seiko. Con una resistencia al agua de 200 metros, donde en la esfera encontramos la palabra impresa Divers, lo que nos indica que cuenta con certificación ISO 6425. Desafortunadamente sin zafiro ni cerámica en el inserto del bisel. Por ahora nos tendremos que conformar con cristal Harlex y aluminio anodizado para el inserto del bisel. Con una corona de buen tamaño, enroscada, la cual se encuentra en punto de las 3, mismo diseño que el anterior. Impulsado por el calibre 4R35, el cual cuenta con remonte manual, parada de segundero, latiendo a 21.600 alternancias, 40 horas de reserva de marcha. La precisión según Seiko para este calibre debería estar dentro del rango de menos 35 a más 45 segundos por día, pero generalmente este calibre es más preciso que sus valores. Mi ejemplar gana 5 segundos por día aproximadamente. La esfera en color negro mate, índices aplicados en forma de colmillos, con detalles en plateado, una esfera monocromática que luce genial. La manecilla de las horas con un diseño renovado, aunque yo hubiera preferido que usaran la manecilla de las horas del Samurai anterior. El fechador posicionado a las 4:30, con fondo negro. La posición y la forma en círculo se ve raro, a mí en lo personal no me gusta. El terminado de la caja es mayormente cepillado, la caja con sus formas angulares más discretas, conservando el diseño del borde del bisel. Bisel de 120 clics unidireccional, la acción típica de los Seiko, nada sobresaliente. La textura del borde no es óptima para una fácil manipulación, no tiene un buen agarre, con un sonido discreto. El lume es genial, algo esperado de un reloj de buceo de Seiko, Lumabright en verde, de larga duración. El brazalete con un diseño acorde a la caja, con las partes superiores bien definidas, parecido al que encontramos en los brazaletes tipo Exad, con pernos con casquillo para su ajuste, con 4 posiciones de microajustes. El broche sin sorpresas, estampado y firmado, típico de Seiko. Cuenta con extensión de buceo. Algo que no me gustó fue la integración del brazalete con la caja del reloj. El eslabón final está ligeramente más abajo con respecto a los postes, con perforación en los costados de la caja para facilitar el cambio del brazalete. Eslabones sólidos finales. La tapa trasera enroscada, grabada con la gran ola de Kanagawa. Es un modelo muy atractivo, con dos puntos fuertes en contra: la ausencia de zafiro y el inserto del bisel que no es de cerámica. El broche estampado, bueno, eso no creo que lo vayan a mejorar. Claro, Seiko no nos iba a dar todo desde el principio.
Recordemos que Seiko es un maestro de ventas. Primero agregarán más versiones, colores de este reloj. Y siguiendo su patrón como lo hizo con el Samurai y el Turtle, después agregarán la versión Paddy y luego tal vez la King. Aunque para eso tal vez tome algún tiempo. En aquellos ayeres Seiko tenía en su catálogo un modelo muy querido, el SNZF-17, mejor conocido como el Sea Urchin, considerado como el homenaje al Rolex Submariner de la marca, uno de mis Seiko 5 Sports favoritos. Desafortunadamente, Seiko no ha sacado una reedición de ese reloj. La esfera monocromática, la corona en punto de las 3 y el tamaño le dan cierto parecido a ese grandioso reloj. Un reloj con mucho potencial, pero que nos queda de ver. Espero que Seiko mejore sus aspectos débiles pronto.